Quienes no han estado nunca cerca de un incendio posiblemente no entienden la magnitud del daño, del desastre que causa el fuego. ¿Ah? Animales quemados, animales agonizando, sufriendo. Toda la producción de los agricultores consumida por el fuego, ¿no? La contaminación, el aire en las comunidades, en los pueblos cercanos a donde se registran estos incendios es irrespirable, ¿no? Los ojos uno no los soporta, la respiración. Si uno tiene problemas pulmonares, asmáticos, la pasa re mal, muchas vidas corren riesgo. Me ha tocado como periodista estar en lugares de incendios muchas veces, ¿no? Acompañando a las brigadas de bomberos, de voluntarios para apagar las llamas. Es un trabajo realmente difícil, de altísimo riesgo, muy peligroso. Y hay gente que está batallando contra el fuego. Mientras otra gente está quemando de la manera más desconsiderada posible, ocasionando esa contaminación que ven ustedes en esas imágenes en el caso de la ciudad de Santa Cruz. Miren, apenas se puede ver en Santa Cruz, ¿no? A una gran distancia, prácticamente imposible, ¿ah? Esa es la humareda que en este momento está poniendo en riesgo la vida de mucha gente enferma con enfermedades pulmonares, asmáticas, en la ciudad de Santa Cruz. Hay 31 puntos de incendio en la ciudad de Santa Cruz. 16 municipios de este departamento están ardiendo en este momento. Urubichaya, Pacaní, Concepción, San Ignacio, San Matías, Santa Rosa, Charagua, Cabezas, Postrer Valle, Portachuelo, San Carlos, Warnes, Pucará, Valle Grande, Comarapa. 355.000 hectáreas quemadas solamente en el departamento de Santa Cruz. Más de 1.5 millones de hectáreas quemadas están en el Beni. Bueno, ahí está, imágenes de Santa Cruz. No sé si tenemos algo más de imágenes. No, esto es parte de lo que se registra hoy, en estas horas, en este departamento, en esta ciudad que está sufriendo momentos realmente aciagos. Qué duro lo que se está viviendo en Santa Cruz. El gobierno departamental está en coordinación con el gobierno nacional, la alcaldía, sobre todo con el gobierno nacional. Hay algo de reserva en el gobierno departamental de Santa Cruz que le coordina bastante poco, ¿verdad? Y eso también afecta, obviamente, a las tareas que se están realizando allá en Santa Cruz. Se han desplazado brigadas de bomberos forestales, guardaparques y todo aquello. No, en algún momento, desde la gobernación, desde la Asamblea Legislativa, se acusaba que había gente que estaba armada evitando que lleguen los bomberos. A eso respondió el viceministro de gobierno, John Aguilera, y dijo, no, pero eso es falso. No existe ninguna gente armada, los bomberos están llegando como tiene que ser. Bueno, como fuere, el incendio ya lleva muchos días. En el caso del Choré, por ejemplo, allá en Santa Cruz, más de 30 días sin que se pueda hacer mucho por lo inaccesible que es el lugar. 30 días ardiendo. Terrible, esto está pasando en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Incendios en los alrededores de la capital que están generando este clima, este aire irrespirable en Santa Cruz.